¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como pudieron ver en el primer video, hice un vuelo. Entonces, en ese vuelo nos dirigimos a un lugar bastante lejano, a unas antenas que se llaman del Pilisurco. Entonces, es un páramo, una montaña. Y bueno, lo que vamos a hacer es ver la distancia en Google Maps, ya que no tengo un GPS que les pueda proyectar en el OSD la distancia que vaya dando el dron. Entonces, bueno, como estoy mostrando, estuvimos en una curva, justo en una intersección, en esta de aquí, y de ahí partimos hacia las antenas. Vamos a medir en línea recta, y como podemos ver, bueno, fui por una colina hasta llegar a las antenas. Y de ahí me di la vuelta por la parte de atrás. Entonces, estuvo alrededor de unos 200, como dice, 250 metros, 260 metros por ahí. Estuvimos dando más vueltas, pero esa es la distancia que nos marca el mapa. Obviamente esta distancia no es comparable con las pruebas que hace TBS, que le manda unos 50 kilómetros. Y bueno, eso depende de varias cosas, ¿no? Primero, de la línea de vista. Segundo y más importante, creo, es de la batería del dron. De que nuestros drones no van a alcanzar a llegar a esas distancias. Obviamente necesitan uno de long range, que lo pueden mandar más lejos. Y también de las antenas que se usen. Bueno, varios factores. Pero aquí les traigo la primera prueba que hice de distancia, que yo creo que rondaría igual los 700 metros, 800, porque estuvimos dando vueltas por las antenas y eso. Es una emisora que estoy encantado. Es muy portable, muy pequeña. Para los que nos gusta portabilidad, es excelente. Como vimos en el primer video, la diferencia con una Taranis es enorme. Entonces, contento por eso. Hay que acostumbrarse, porque yo estaba acostumbrado a apoyarle en el abdomen a la Taranis, pero en este no se puede. Entonces hay que acostumbrarse a sostener el mando. Esa es una de las cosas que hay que acostumbrarse. Y algo importante también que bueno, la mayoría de gente nota es, debido al protocolo Crossfire, se siente como que los raids se les han subido. Ajá, entonces yo sentí algo mínimo con el dron. Lo que sí sentí bastante eso es en el simulador. Ahí sentí que mis raids se dispararon cuando usé los mismos de la Tarani. Entonces, bueno, en el siguiente capítulo voy a hablar de eso y les mostraré los raids que me van bien para la Taranis y que conecté a esos mi tango y me fue peor, horrible. Y bueno, luego tuve que bajarlos un poco y bueno, ya les mostraré en el siguiente video. En esta prueba para volar mi dron normal, creo que le bajé unas 4 unidades, 3 o 4 unidades a la tasa de RC. Y con eso lo sentí bien al dron, no hubo ningún inconveniente. Volamos en la montaña y a continuación, bueno, les dejo otro video que también volamos por un bosquecito por ahí. Obviamente voy a hacer más pruebas, pero con todo estoy contento con los resultados. Es un excelente mando, lo recomendaría al 100%. El RSSI que me daba se mantenía en unos 85% por ahí. Ajá, como eso era lo mínimo que me daba porque estaba en línea recta, entonces era como 99, 90, 85, así, pero bastante alto. Entonces ahí se puede dar cuenta que la distancia es bastante sólida, ¿no? Para la transmisión con Crossfire. Entonces da para bastante, no tuve ningún problema. Y eso sería todo. Denle me gusta, suscríbanse y atentos a más videos. Estoy subiendo en esta lista de la Tango, esta configuración y todo. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima. Myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. So you can go back, please enjoy your party. I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hopping. I can hardly hear over this music I don't listen to, and I don't wanna get with you. So tell my friends that I
there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. I'll tell them I'll be here, right next to the boy who's choking up 'cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I?